Yo acabo de hacer ahora un trabajo. Una persona tenía 300 vacas lecheras en media 27 litros. La empresa, la cooperativa a la cual él le vende la leche, le decía, para él ser viable en estas condiciones por el fertilizante, la dependencia, le dijo a él, tienes que duplicar las 600 vacas. No, al contrario, usted tiene que simplificar, reducir la industria, porque la industria quiere la garantía de su leche, pendejo. No está pensando en su problema, lo va a enredar y se va a quedar con la finca. Si no pudo con las 300, no es echando para adelante. La solución está para atrás. Y echar para atrás en tecnología no significa atrasado, no. Reformula tu economía. Conclusión, a esta persona dice, ahí es que voy. Y él está hoy con 130, no tiene pesadillas, duerme bien y gana más. Y fue accidentalmente que yo llegué donde él. Accidentalmente. Accidentalmente. 24 horas necesitábamos un lugar. Casualmente estábamos con Juan Dutra en Costa Rica. Accidentalmente llegamos allí y cuando hicimos la actividad de campo y todo, los otros dos días el propietario no salía de mi pata. Y yo, ¿qué querés? ¿Qué querés? No, fue tan fácil. ¿Y cómo se identificó? ¿A dónde yo identifiqué la cosa en el campo? Si él hubiera ido al taller, si hubiera inscrito propositalmente, tal vez no hubiera. Cuando fuimos a su propiedad, no la prestó. Entonces yo me dediqué a estudiar la cosa, ¿no? Encontré los puntos de queja de él, ¿no? Queja uno, queja dos, queja tres. ¿Tá? Organicé. No dije nada. Pero él me vio que yo andaba viendo cosas. Ahí fue el primero que estuvo al otro día en el salón. Quiero hablar con usted. ¿Qué es lo que estaba viendo? Lo que usted no ha visto. Estaba importando sales de México, imagino. Tenía 50 hectáreas alquiladas porque le sobraba pastura. Y él en quiebra. Y él todavía comía cuento de que si yo tengo un ternero en engorde, es perder. Hay gente de lechera que el tipo de la industria lechera dice, no tenga terneros porque eso es perder. Mi pregunta es, ¿el que engorda pierde? ¿Es un pendejo entonces el que te hace engordes pierde? No, la industria no le interesa que usted tenga terneros porque es menos leche para ellos, que es diferente. Pero usted puede hacer engordes. También está, si vos tenés un ternero de una vaca lechera, la vaca lechera fue seleccionada para hacer leche, no para hacer carne. Entonces, sí, pero yo tengo un ternero macho, y ese ternero macho tengo otra manera, él tiene 50 hectáreas que tenía alquiladas para otro engordar. Uh-huh. Imbécil. Por algo el otro le alquila 50 hectáreas y él dedicaba a la leche perdiendo dinero. Y el vecino con 50 hectáreas alquiladas de él que comiendo el paso que tiene de sobra. ¿Usted por qué no hace lo mismo con sus terneros? Ah, ¿verdad? Si el otro tiene 50 hectáreas, se está comiendo su pasto, porque usted dice que tiene en exceso y que no es viable su vaca lechera, ¿qué le está diciendo? Su vecino no es tonto, ¿verdad? Ah, no había que ir en cuenta que ahí yo puedo tener terneros míos. Es tiempo. En un día y medio, de 27 litros, de 27 litros, para salir a ras, él tiene que entregar 18 litros, gratis. Tenía que entregar. Se queda con 11. Los 11 es para depreciación de capital, los riesgos y todo. No, no, bajemos los riesgos. Es muy alto. O sea, a huevo,
O sea, las vacas se le comen 18 litros, una vaca, da 27 y tiene que gastar para mantener a la vaca 18 litros. No, no es mucho, esa cooperativa me está comiendo 18 litros. Pues. Y me dice que tengo que duplicar. No, 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 al contrario, usted tiene que bajarse. Y hacer números, ¿no? Hacer números. ¿Hay algún veterinario aquí o no? Ya no hay ni agrónomos ni nada de eso, ¿no? No, no vinieron. ¿Ah? Una media de producción de leche. ¿Tiene vacas lecheras? No, no tengo, pero justo soy de Tandil, que es la cuenta de Manisierra, muy grande. Ajá. Una de las más grandes. Una media de producción de leche allí. 30 litros. 30 litros, una vaca de 30 litros. Una pregunta. No sé si tienes el dato. Una vaca que dé 30 litros, ¿cuánto cuesta producir el primer litro? ¿Cuánto le sale de producir? Y... el primer litro. No es igual producir el litro número 1 que producir el litro número 30. No es igual. ¿Por qué a ti no te enseñaron en la universidad? No es igual, ¿eh? No es igual. No es igual. Está tomando mate. ¿Dónde ya gasta más energía? ¿En el primer sorbo o en el último? En el último. Siempre el último es sobre esfuerzo, agotamiento. Es el más caro de todos. No nos dijeron eso, ¿no? Y hacemos la división, vendo, me produce 30 litros, tantos litros esto, cada litro me sale a todo eso. No, anda a cagar con esas cuentas. 400 metros. Vamos a correr. ¿Dónde gasto más energía? ¿En los últimos 20 metros o en los primeros 20? ¿Dónde hay el mayor esfuerzo? Puede ser en el último para llegar, los últimos 20 metros. Una maratona, ¿quién se desmaya? El que no tiene energía para llegar. Los primeros 20, el primer litro es más barato de todos. Hay un momento en que entonces en que la curva es así, ¿no? Cada vez para llegar aquí, tengo que hacer más esfuerzo para tener menos. Si eso no fuera verdad, entonces sería infinito. Entender las reglas de la economía. La productividad, entre más quiero, tengo que invertir más esfuerzo para obtener menos. Entonces yo tengo que decir hasta dónde la vaca hace el esfuerzo natural y a partir de ahí es la dependencia para hacer el sobreesfuerzo. Cuando la vaca comienza a comer de afuera, ahí comienza el litro a ser más caro. ¿Cuál es el litro más barato? El que ella tiene para darle a la cría. Es el litro más barato. Ella va a producir leche. ¿Para qué? Para su ternero, no para yo cosechar. Una vaca produce leche no para nosotros, una vaca produce leche para su ternero. De forma natural, esa vaca, con esa raza que puse 30, de forma natural, ¿cuánto de leche produce para su ternero? 7. Esos son los 7 litros gratis, a través de un mantenimiento. De ahí en adelante, a partir de 7, sobre esfuerzo. Y ahí ya no tengo que hacer cálculos económicos. A partir del 7. Sí, si una vaca de forma natural, al parir, da 7 litros, esos son los 7 litros que por naturaleza da. A partir de ahí, yo quiero que dé 15, chévere. Usted tiene que hacer costo de inversión a partir de 7. Porque los 8 ya fueron gratis. Los da de forma natural con la pastura. Entonces de repente hago cuenta y digo, no, no, la dejo en 8. La dejo ahí quietica. ¿Por qué? ¿Dónde se me va la rentabilidad? En el insumo. Voy a aumentar la productividad. Muy bien, aumenta la productividad para 30. Rentabilidad, 0. Y aquel que tiene 8 gana más que el de 30. Usted trabaja para la cooperativa, el otro trabaja para él. Esa es la lógica. La naturaleza trabaja para ella, no para nosotros cosechar. Toda cosecha implica sobreesfuerzo. Toda cosecha implica sobreesfuerzo, claro. Porque la naturaleza no produce, en la naturaleza no hay cosecha. Cuando usted saca, usted tiene que reponer. Eso significa pagar el sobreesfuerzo para mantener la productividad. Y usted tiene que haber, no contentarse con la productividad. Productividad no son números, no. Lo que son números son rentabilidad. ¿Cuánto me sobró?
Es medio raro eso, ¿verdad? Pero bueno, es la economía, ¿no?